afronto con el máximo respeto y con toda la responsabilidad el mayor honor de mi vida política. Desde este momento soy la alcaldesa de todos los Jarreros. Lo primero que quiero deciros como alcaldesa de Calahorra es que en política, como en el lenguaje y en la poesía, los límites no están nunca del todo definidos y que si nos lo proponemos, si ponemos voluntad, esfuerzo y compromiso, podemos empezar a transformar la realidad y la vida de muchas personas. Para mí es un día muy especial, es un día feliz, es un día muy emotivo, es la tercera ocasión en la que los vecinos y vecinas de Arnedo me conceden el honor de poder ser alcalde de la ciudad. Espero que trabajemos todos juntos, con ganas, con ilusión, con cordialidad, con respeto y que a partir de hoy nos comprometemos a trabajar para Arnedo y todos sus vecinos. El mayor orgullo que puede tener una persona es el alcalde de su pueblo, pero cuando su pueblo es una ley de la llana, la verdad que puede estarlo mucho más. Por lo tanto, un día. ¿Qué tal? Buenas noches. El Partido Popular tomaba este sábado posesión de las alcaldías de la mayoría de las cabeceras de comarca de nuestra comunidad y también de los principales municipios. Algunos de ellos lo hacían en minoría. Como ven y como han visto, caras de satisfacción, ilusión en todos ellos, a pesar de que algunos repiten y no son nuevos en estas lides. Estamos viendo a Conrado Escobar, que tomaba posesión como alcalde de Logroño el sábado, ese 17 de junio, donde lo hacían los diferentes 8.000 en toda España, diferentes municipios. Lo hacían en Logroño sin depender de negociaciones con otras formaciones, dado que el pasado 28 de mayo lograban la mayoría absoluta en las urnas de la capital riojana y lo hacían con 14 concejales. En la oposición tienen 9 concejales del PSOE, 2 de Vox y 1 para Podemos y Partido Riojano. Conrado Escobar aseguraba en su discurso de investidura que iniciaba una etapa apasionante basada en el diálogo, la escucha y la búsqueda de consensos. Soy el octavo en democracia. Espero estar a la altura de mis predecesores. Afronto con el máximo respeto y con toda la responsabilidad el mayor honor de mi vida política: servir como alcalde a los logroñeses, servir a la ciudad en la que he nacido y en la que vivo. Bueno, y entre las novedades anunciadas hoy por Conrado Escobar en la distribución y el diseño de este gobierno del Ayuntamiento de Logroño, destacaba la creación de una macroconcejalía de cultura, comercio, turismo y festejos, también deportes, de la que se va a ocupar Miguel Sainz. La nueva presidenta del Pleno Municipal será Leonor González Menorca, quien asumirá el área de Pleno y de Relaciones Institucionales y también Estrategia Económica. La portavocía recae, en este caso, en Celia Sanz. Área de Administración Pública, Interior y Participación Ciudadana es para Paco Iglesias. El área de Urbanismo, Espacio Público, Infraestructura y Ciudad Circular será en este caso para Javier Martínez Mancho. Y el área de Familia y Servicios Sociales y Discapacidad para Patricia Sainz Campo. El Partido Popular recupera además la figura de los concejales de distrito. Serán Íñigo López Araquistain en el Distrito Norte, Ángel Andrés en el Centro, Laura Arrieta se encargará del Distrito Sur, Jesús López Alonso del Este y Laura Lázaro del Distrito Oeste.
Vamos a recuperar la figura de los concejales de distrito y también vamos a incorporar un compromiso personal mío, ¿no?, que tiene un antecedente en este ayuntamiento, y es el sábado del vecino, que lo haremos el primer sábado de cada mes. Vendrá a verme el que quiera para contarme lo que le dé la gana y para quejarse de lo que quiera. Bueno, pues son algunas de las novedades que se han presentado esta mañana. Y esta medianoche, ya lo saben, se cierra el plazo para presentar las listas electorales de cara al próximo 23 de julio. Hasta ahora los problemas más importantes se han dado en la plataforma Sumar por ese veto de Yolanda Díaz a figuras importantes de Podemos, como pueden ser Pablo Echenique o Irene Montero. Precisamente esta tarde también hemos conocido la lista riojana de Vox al Congreso. Jorge Cutillas encabeza esa lista por La Rioja para las elecciones generales del próximo 23 de julio, seguido de Laura Llorente, Luis Mayoral y Belén Benés. Cutillas ya lideró esta misma lista en las elecciones de 2019 y es en la actualidad diputado autonómico de la Asamblea de Madrid por Vox y portavoz en su comisión de participación. Y hoy ha comenzado el juicio contra el que presuntamente es el asesino de Javier Ovejas. No hay cuerpo del delito, pero sí pruebas para determinar que Óscar asesinó a tiros a Javier Ovejas en la noche del pasado 29 de julio de 2021. En la primera sesión de este juicio, el acusado ha negado la mayor. Dice no haber asesinado a Ovejas y apunta a una fuga del desaparecido. Cree que está vivo y que tiene las monedas de oro que le robó. El último que tiene interés en que esté muerto o que estaría muerto o le pasaría nada, el último era yo. Si no ha aparecido Javier ni han aparecido las monedas, él está vivo. Todo esto es un montaje. Y La Rioja vive desde hoy la primera huelga de médicos y pediatras de atención primaria, una convocatoria por el sindicato CESIF, aunque con un lema que comparten el resto de representantes de estos profesionales, el reclamar un trabajo digno y de calidad. Estas que van a ver son sus principales reivindicaciones, una agenda de calidad, es decir, por ejemplo, no ver más de 35 pacientes al día y 30 en pediatría, reducir también la burocracia en los partes de baja o en las prescripciones de recetas, tampoco derivar al médico procedimientos, por ejemplo, que corresponden a medicina del trabajo. Un tercer bloque de demandas relacionado con las mejoras salariales, principalmente una subida salarial en torno a 400 euros o una revisión anual que garantice un mínimo de un 2%. Los médicos y pediatras de atención primaria celebran esta primera jornada de huelga con concentraciones como la que ven ahora mismo, esta mañana, en las puertas de varios centros de salud como esta del Centro de Salud de Gonzalo de Berceo. Aseguran que seguirán con acciones como estas hasta que el Gobierno de La Rioja les escuche y atienda a sus demandas, que son tener unas agendas de calidad con un número máximo de 35 pacientes por día, la reducción de la burocracia, lo hemos visto antes, y mejoras salariales con una subida lineal de 400 euros mensuales. Esperan una respuesta del gobierno entrante o del actual, del que han dicho que todavía tiene tiempo de reunirse con ellos y de tomar medidas. El gobierno que dice saliente todavía está, se pueden tomar decisiones, tiene tiempo, y si estas reivindicaciones no se atienden por el gobierno actual, pues al siguiente, el primer día que esté formado ese gobierno, por supuesto que le pediremos una reunión y le plantearemos las mismas reivindicaciones. Las vamos a conseguir de una manera o de otra, negociando, reivindicando, con huelgas, con concentraciones, lo que haga falta. Plantearemos todo lo que sea necesario hasta que nos escuchen y nos hagan caso. Bueno, pues le damos la bienvenida a Ángel Las Peñas. Rodrigo, él es médico de atención primaria. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy bien. Esta tarde también hemos visto la concentración de esta mañana, pero esta tarde también tenían una manifestación, ¿no? Sí. A las 7 de la tarde. ¿Qué tal ha sido esa convocatoria? Bueno, pues muy bien. La realidad es que muchísimos compañeros que estaban de huelga, pues nos hemos juntado ahí en frente a la Consejería de Sanidad, pues reivindicando esas reivindicaciones ya conocidas que habéis
que habéis comentado, y muy satisfecho sobre todo por la gran participación tanto en la concentración como en la jornada que estamos celebrando todavía de huelga. Uh-huh. De hecho, estamos de huelga todavía. Ustedes dicen que ha habido un seguimiento de un 80%, que sería un dato histórico. Sí, pero probablemente una huelga con este seguimiento en sanidad a nivel nacional, pues no sé si habrá en muchas comunidades que se pueda conseguir ese porcentaje. ¿Sí? Uh-huh. Probablemente no. No lo habrá, ¿eh? Ah, digo que estos porcentajes siempre contrastan también con los datos que da el propio gobierno, que lo cifran un 35%. Bueno, yo creo que los va a tener que cifrar en más. La realidad, la administración suma a todos los servicios mínimos, que de hecho el 25% de la plantilla ya son servicios mínimos. Bueno, pues si empieza a descontar, pues le saldrán las cifras que quiera. La realidad, que es la que hemos vivido el comité de huelga en los distintos centros de salud, en muchos de ellos hemos estado presencialmente, y las cifras reales son esas. Es el 80% de las personas que podían ejercer ese derecho a la huelga lo han hecho. Uh-huh. En concreto el 81. El 81. Bueno, nos han dado datos también ustedes, ¿no? Esta tarde en diferentes centros de salud, casi un 100%, ¿no? En el Espartero, Guindalera, Gonzalo Berceo, Elizalde, ¿no? Y 7 infantes, un poquito menos, pero rozando también esas cifras. Sí, en concreto, por eso le digo que los porcentajes luego pueden decir lo que sea, pero la realidad en esta tarde es que de los 6 centros de salud que hay por la tarde, que trabajan por la tarde en Logroño, pues en 5 de ellos el 100% estaban de huelga, porque los servicios que a la población se ha atendido exclusivamente con los servicios mínimos, y solo en uno de ellos había una persona trabajando. Bueno, vamos un poco a cuál es la situación o la raíz de lo que ustedes reclaman. Hemos visto que el llamamiento, el anuncio que hacían ustedes a esta convocatoria de huelga, se decía que la sanidad riojana se hunde, que la atención primaria se desangra. Son frases muy contundentes, ¿no?, para que nos hagan pensar y preguntarles, bueno, qué es lo que está pasando. Pues serán contundentes, pero no dejan de ser absolutamente reales. Y no es una cosa nueva, o sea, que esta situación de destrucción, de que nos estamos desangrando en la atención primaria en La Rioja, es vieja. Lo que pasa es que como no se han puesto soluciones a los gravísimos problemas que tenemos, pues seguimos peor, y cada día peor, ¿eh? Uh-huh. O sea, que esto de, yo creo que la frase de estar desangrándose es que es como muy visual, pero ¿qué es la realidad? Bueno, pero contrasta también no solamente las cifras del seguimiento de lo que es la huelga, sino también lo que nos han dicho nuestros políticos, ¿no?, en esta campaña electoral. Por cierto, una convocatoria de huelga que ustedes tuvieron que aplazar porque se les acusaba de electoralistas, ¿no? Bueno, se nos ha acusado de electoralistas, pero bueno, siempre se nos iba a hacer. No lo es, y no lo es tan claro como que estas reivindicaciones, el colectivo de médicos de atención primaria y pediatras, se ha hecho no a este gobierno, se ha hecho también en el gobierno anterior, se ha hecho en este. Las reivindicaciones la convocatoria de huelga ha venido precedida de intentos múltiples por parte de representantes de los profesionales, de sindicatos, en este caso CESIF, del comité de huelga, que queríamos hablar, solamente hablar, y no ha sido posible. Pues esto es lo que hay, y esa es la realidad. No se ha querido hablar, no se han puesto soluciones y las cosas van a peor. ¿Pero no se ha querido hablar en estos últimos 4 años de legislatura? ¿Cómo ha sido la respuesta de Andreu a estos años? Pues la que no hemos tenido. Es que no la ha habido. O sea, los intentos de hablar con la consejería han sido infructuosos durante todo este tiempo, sí. Y ya no ha llegado, o sea, la gente ya estaba, los profesionales estaban absolutamente hartos. O sea, es que estaban pidiendo, por favor, que simplemente que se les escuchara. Las reivindicaciones que aludíais antes, se les ha mandado por escrito infinidad de veces. La consejera ha prometido una reunión, la ha suspendido, ha prometido una mesa de negociación, la ha suspendido. Pues es que no queda más remedio. Para que nos escuchen hemos tenido que hacer una huelga. Yo creo que ahí ya nos escucharán. Uh-huh. Y si no, seguiremos haciéndolo, ¿eh?
Nos encontramos, por lo tanto, en medio, ¿no?, de un gobierno que sale y otro que entra. No sé qué expectativas tienen ustedes. Pues las expectativas que seguimos teniendo con el que está y con el que entre, en este caso con Capellán, pues serán las mismas. Las reivindicaciones se las vamos a plantear desde el mismo día, desde el día 1, se las plantearemos al gobierno entrante, si este no nos da ningún tipo de solución, y le plantearemos las mismas reivindicaciones y esperamos que nos escuchen primero y, por supuesto, que pongan medidas. ¿Que no es así? Pues responderemos de la misma manera, pues hablando, negociando y, si es necesario, pues con otra huelga. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que, como decían ustedes, ustedes anuncian que no va a haber este verano médicos en los pueblos? Este verano no va a haber médicos suficientes para cubrir todas las consultas de los pueblos, evidentemente, no los hay. Están haciendo verdaderas cábalas en los centros de salud con los profesionales que hay a ver cómo se va a atender a la población, pero en muchos de los pueblos no va a haber consultas, porque no hay médicos suficientes para atenderlos. Esa es la realidad de este verano. Eso es debido a las vacaciones, me imagino. La gente tiene derecho a tener vacaciones y no hay para sustituir. No los hay. Y el personal que a lo mejor hace vacaciones, que son el personal llamado de refuerzo, pues es que es insuficiente también. Entonces, pues o habrá gente que no pueda cogerse las vacaciones cuando desee, o habrá pueblos que no tengan, que no haya consultas, o habrá puntos de atención continuada que normalmente hay dos médicos atendiéndolos, pues que a lo mejor no pueda haber dos, o haya uno. Eso es lo que vamos a vivir este verano, que es una cosa similar a lo que pasa todos los años. O sea, que esto es una denuncia de hace muchos años, pero es que cada verano es peor, y este se prevé malo, malo, muy malo. ¿Cuál es la situación, por lo tanto, de un médico? Porque están hablando, ustedes denuncian, que llegan a atender hasta 60 pacientes, sí, en un día. Y más. Y más. Sí, esa es la realidad. ¿Y cuántas horas implica eso de trabajo? Pues eso. ¿O cuál es la atención también? Además, no ya por las horas que gastan ustedes en eso, sino qué atención tiene el paciente. Pues evidentemente no va a ser de la misma calidad que si atienden a la mitad. Y sí, se ven consultas a diario, 50, 60, 70 pacientes. Hay agendas, las ves en la pantalla del ordenador y es de asustar. Y esa es la realidad todos los días, de muchos de los compañeros de atención primaria. Que si, por eso una de las reivindicaciones es buscar agendas de calidad, es decir, permíteme trabajar con 35 pacientes, que entendemos que es un número adecuado, eso te voy a atender mejor, por supuesto, pero que eso además permite hacer muchas más cosas que haya en atención primaria. Los profesionales deben formarse, deben formar a los residentes, que van a ser nuestros futuros médicos de familia. Si las condiciones que no les ofrece La Rioja en cuanto a retribuciones o a condiciones laborales, pues a los profesionales que nos cuesta tanto dinero formar, pues probablemente tengan que emigrar a otras comunidades, que ocurre. Y en cuanto a la burocracia, porque esto tampoco es nuevo, ¿no? Que reclaman... No es nuevo, pero se va incrementando. O sea, la cantidad de papeleo para entendernos qué hay que hacer en cuanto a gestiones de bajas, interconsultas, tramitaciones de ambulancias, infinidad de cosas, pues esos protocolos que hay más o menos establecidos son infinitos. Entonces, gran parte del tiempo se dedica a hacer papeles, que podemos decir vulgarmente. Pero a lo largo de estos años sí que ha habido mejoras en cuanto a servicios de este tipo. Ha habido mejoras, sí. Pero que esos tipos de mejoras no van solucionando el asunto, que no mejora. Es que es muy difícil de explicar sin estar delante de una, estar en una consulta. Pero a lo mejor cualquier paciente dice, pues es que mi médico, el rato que está conmigo, si la mitad del tiempo puede estar tramitando un papel, haciendo otro, buscando, y no me está viendo o tocando, y se pierde mucho tiempo en papeles, sí. Es una carga administrativa que entendemos que no corresponde al médico en concreto. ¿En otras comunidades se hace de forma diferente? Los protocolos administrativos en cada comunidad autónoma son absolutamente dispares. Y hay algunos que han mejorado mucho, en concreto este último año, también fruto de las reivindicaciones
muchas de las veces con huelgas de compañeros de otras comunidades, y sí se han mejorado mucho. Y eso alivia la carga administrativa, se alivia mucho, y eso redunda en que tú tienes más tiempo para atender a los pacientes, que en realidad es lo que sabemos hacer. ¿Y qué ejemplo, dónde se mirarían ustedes? ¿Qué comunidad autónoma es la que ustedes piensan que podría encajar su sistema aquí? Muy concreto, pero cualquiera de nuestros vecinos del norte nos encaja mejor. Cualquiera de ellos, Pero que si nos vamos hacia las de otros puntos cardinales, Aragón, Castilla y León, está mejorando mucho las condiciones laborales de sus trabajadores, porque antes siempre nos mirábamos en el espejo del País Vasco, Navarra, pero que es que Aragón y Castilla y León, las condiciones laborales se están mejorando durante ya no este último año, incluso un poquito antes. Y eso, claro, eso es todavía el efecto frontera del que hablábamos hace unos años, pues es que el efecto frontera se está ampliando. Antes no nos quitaban profesionales Aragón. Pues hace no mucho, además yo creo que salió en los medios de comunicación, cuatro profesionales que estaban en el centro de salud de Alfaro, pues se marcharon a Aragón. No hace mucho, Recuerdo, yo creo que sería del año pasado, una cosa así. Bueno, y reivindicaciones salariales que estamos viviendo en los últimos meses, funcionarios, tanto funcionarios de justicia, los letrados, los jueces, tenemos a los abogados también dando guerra por ahí, ahora también ustedes. Bueno, pues a lo mejor es porque los funcionarios públicos, personal estatutario en el caso del Servicio Riojano de Salud, pues es que estamos muy mal pagados y llevamos arrastrando unas pérdidas de poder adquisitivo durante décadas que es insalvable. Llevamos, pues yo las cifras no me las exacta, pero en la última década pues a lo mejor hemos perdido un 30 o un 40% de poder adquisitivo, y me puedo equivocar, que te lo digo absolutamente de memoria. Pero sí, pues bueno, pues a lo mejor es que los funcionarios, los estatutarios, nos hemos cansado de que año que pase, año que perdemos poder adquisitivo. Bueno, pues por algún lado había que saltar. ¿Las huelgas en qué van a consistir? Hoy ha sido una huelga de toda la jornada, ¿no? Laboral. La huelga que hemos planteado, que el colectivo de médicos y pediatras pidió ayuda accesible, la ha brindado, por supuesto, su apoyo en forma de esta huelga, es una huelga convocada para la jornada del día 19, del día de hoy, acaba dentro de un ratito. Y eso es lo que hemos planteado como medida de, bueno, pues de fuerza, de presión, y para hacernos oír y dialogar. ¿Que ese diálogo se produce? Pues será la última huelga que hagamos, ojalá. Si ese diálogo no es suficiente y no se negocia y no se consiguen las reivindicaciones que entendemos que son absolutamente justas y además imprescindibles, pues habrá más, Pero la que hay convocada es la de hoy. La de hoy. ¿Les dan ustedes algún tipo de plazo para que levanten el teléfono y les llamen para decir queremos hablar? La administración actual, nuestro teléfono lo tiene abierto. No hemos recibido ninguna respuesta, ni antes de la convocatoria de la huelga, ni durante este periodo de huelga, que es un tiempo que los que estamos en el comité de huelga, pues sí esperábamos que, aparte de llamarnos para no negociar los servicios mínimos, que al final han sido impuestos, pues hombre, esperábamos una llamada para negociar durante hasta la jornada de hoy. Oye, pues a lo mejor llegamos a un acuerdo y esa huelga se pudiera desconvocar. Eso también tampoco ha ocurrido. ¿Qué hay tiempo todavía? Pues yo no sé si tendrá tiempo, si lo hay, hasta que este gobierno acabe en sus funciones. Bueno, pues ahí esperamos. Y si no, al siguiente, desde el primer día. No, a lo mejor, esto a lo mejor suena mal, pero a lo mejor esperan, dicen, bueno, pues que el marrón lo lleven otros. Eso no es el pensamiento que puede tener el gobierno actual, no es lo que piensan. Podría ser, ¿por qué no? Y no es un marrón tampoco, y además son cosas, hablando casi en clave política, nos miramos los programas electorales y me da igual del partido que sea, y todos apuestan por una atención primaria. La atención primaria es muy importante, voy a destinar un porcentaje exagerado a la atención primaria. Bueno, pues si es que si lo tienen en su programa electoral es que se lo creerán, pues ahora solo tenemos que hacer por recordarle, pues esto que has dicho, pues vamos a cumplirlo, ¿no? Lo saben todos. Pues así es, porque nos hemos cansado, ¿no?, de oír a todos los partidos políticos hablar de la atención primaria, ¿no? Yo creo que yo, joven, peco, porque no creo que me haya leído todos los programas electorales, la mayoría sí,
y yo creo que viene en todos los programas electorales. Uh-huh. Bueno, pues lo dejamos aquí. Ángel Las Peñas, muchísimas gracias por atendernos y estamos aquí para hacerles oír también. Gracias. A vuestra disposición. Gracias. Gracias. Nos vamos, regresamos en unos instantes. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar a Ana González. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas Gonzalo noches. Peña, ¿qué tal? ¿Qué buenas tal? Noches. Buenas noches. Y Rosa Garrido, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, casi que empiezo contigo. Acabamos de hablar con el médico, con Ángel Las Peñas, sobre esta huelga que han convocado para hoy, pero no tienen muchas expectativas, ¿verdad, Ana? Que hemos estado escuchando, de que se vaya a arreglar algo pronto. Bueno, yo porque creo ya que viene de lejos. Sí. Sí, que es una situación que bueno, pues se lleva dando el deterioro de la atención primaria desde hace tiempo, no solo en esta comunidad, sino a nivel nacional. Y bueno, quizás esta convocatoria se ha hecho de una manera, pues bueno, en un tiempo que no a todos los profesionales nos hubiese gustado, pues en un momento preelectoral, en un momento de, ahora se da que se realiza la huelga en un momento donde hay un gobierno que saliente, otro entrante, entonces el momento es verdad que ha sido muy convulso, pero que la atención primaria se deteriora, que había una necesidad de que a los profesionales de atención primaria se les escuchase y que bueno, el único sindicato que ha recogido el guante para escuchar tanto a los médicos de familia como a pediatras ha sido el sindicato CESIF, lo ha sacado adelante y bueno, sí que ha habido esa únicamente esa necesidad de que se escuche que los profesionales tienen unas reivindicaciones y que la administración, en este caso ahora el gobierno entrante, pues bueno, pues tocará escuchar y juntarse con los profesionales para dar salida a esa mejora que al final repercute en todo. A mí me ha llamado la atención que ha dicho que no ha habido ningún tipo de conversación con el gobierno saliente. Eso me llama la atención porque mira que hemos oído muchísimas veces que se ha invertido mucho en atención primaria, ¿verdad? Sí, pero es verdad que muchas de estas reivindicaciones no se han escuchado por la gerencia de atención primaria y es que ha sido tremendo. Muchas veces los profesionales... Ha habido cambios, es que ha sido un gobierno que ha cambiado de gerencia, de consejería. Entonces, pues bueno, yo no digo ni muchísimo menos que haya habido mala fe, pero porque son compañeros, pero es verdad que no se ha escuchado a los profesionales de atención primaria en cuanto a esta saturación, estas agendas, estas interconsultas con el hospital, la relación con atención especializada, lo dificultosa que está siendo para los médicos de atención primaria y que al final son los primeros que reciben al paciente, son los que los pacientes van a su puerta, qué pasa con mi prueba, qué pasa con esta cita, qué pasa con... Estamos soportando la atención primaria, estamos soportando las listas de espera hospitalarias, entonces al final ya los compañeros de una ideología a otra, es que aquí no ha habido ideologías, ha habido una profesionalidad y un decir, es que necesitamos que esto se solucione porque si no, no vamos a poder dar el servicio que merecéis los pacientes y realmente nos preocupa. Yo supongo que el sistema público de salud, según reconoces tú y reconocía tu compañero anteriormente, el problema no es de ahora. En las circunstancias de una pandemia que parece que se nos ha olvidado, supongo que se ha agravado muchísimo más, supongo no, los datos están ahí, y sobre todo se ha agravado en atención primaria, pero a la vez sí que ha habido datos, por lo menos que se han dado, esta ha sido la comunidad autónoma que ha cubierto todas las plazas MIR que ofrecía en atención primaria, creo recordar, lo digo de memoria, desde la consejería se ofrecían 52 nuevas plazas de atención primaria para este año 93. Supongo que son parches y que a lo mejor mi reflexión es que con todo el deterioro que ya traía
la sanidad pública anteriormente por motivos, en mi opinión, a lo mejor porque no se creía mucho en ella, y que esta legislatura, la pandemia, ha supuesto un mazazo enorme para la sanidad pública, que es la que ha llevado el peso de que estemos aquí sanos y salvos la mayoría, igual es el momento de repensar un poco este sistema público de salud que hemos tenido, uno de los mejores de Europa, darle una vuelta, repensarlo, por supuesto con los profesionales, que son los que saben, para tapar las grietas que tenía, que según nos decían antes, ahora ya no son grietas, ahora ya es un sangrado permanente. A mí me gustaría referirme a dos cosas, a lo que ha sido la huelga en sí y a lo que es la situación de la atención primaria en la Rioja. Lo primero que me llama la atención es la disparidad de cifras que ha habido respecto al seguimiento de la huelga. Porque suele ocurrir eso con frecuencia. Pero es que es demasiado. Sí. O sea, ha habido una disparidad muy grande, porque había como un 80%, cifraba el sindicato convocante, CESIF, y la Consejería de Salud lo cifraba en un 36%, lo cual entiendo que cada parte pues mide los elementos, pero claro, la diferencia es muy clara. Los motivos que además se ponían en pantalla creo que son claros, creo que cualquier ciudadano o ciudadana los puede compartir, que son pasar de 60 a 70 pacientes a 30 a 35 diarios, la disminución de la carga de los trámites burocráticos y luego también el aumento de las retribuciones, porque se argumenta que son de las retribuciones más bajas en el conjunto del país. Yo creo que eso lo comparte seguramente la mayoría de la región. Lo que yo no comparto es quizás el momento de la convocatoria, porque hay que recordar que esta convocatoria, que viene ahora, pero viene de la convocatoria, viene de una época electoral. Creo que eso quizás no fue un acierto, creo que se debería haber hecho en otro momento, porque quizás lo que se buscaba era tensar también parte de la. Entiendo, evidentemente, que se oiga la voz, pero quizás el momento debía haber sido otro. Eso por un lado. Y luego, respecto a la atención, la situación de la atención primaria en La Rioja, yo hace un año realizaba un reportaje sobre la situación de la sanidad en La Rioja y pues bueno, hablaba con varios colectivos, con Amnistía Internacional, como Marea Blanca, como la Plataforma por la Sanidad Pública, y se destacaba el incremento que había habido de la partida de presupuestaria de sanidad a atención primaria, que había pasado en este caso a llegar más o menos a un 18%, cuando la media está en un 14%. Aún así está muy lejos del 25% que se dice que tiene que tener, que es el estándar que marca la Organización Mundial de la Salud. Y esto, la atención primaria, ¿esa partida en qué se traduce? Se traduce en tiempo de espera, en este caso de atención médica, en la atención a los centros de salud y luego también en el número de profesionales sanitarios y sanitarias que hay. Y una cosa que es fundamental, y por eso nos estamos jugando el refuerzo de la atención primaria, es lo que decía la representante de Marea Blanca, que es que si no se recuperan los tiempos habituales de atención primaria, que tienen que estar entre 24 y 48 horas, esto va a suplirse por los seguros privados. Es decir, va a haber un desplazamiento de lo que debería ser un pilar fundamental de la sanidad pública, va a pasar a ser cubierto por la sanidad privada. Sí. Bueno, yo simplemente. Brevemente, porque si no, no. Lo que señalaba él, que todo pasará a la sanidad privada. En cualquier caso, yo insisto que hay que repensar y refortalecer la sanidad pública como un derecho, porque además hemos tenido un sistema que ha funcionado y creo que es el momento de, después de una pandemia, pararnos a pensar, atender lo que dicen los profesionales, porque en definitiva era a favor de todos. Exactamente, han pasado de ser los aplaudidos, ¿no? Sí, a ser los ignorados, ¿no? Terrible. Podríamos decir, sí, como sí. Resumen. Bueno, vamos con el panorama político aquí en nuestra comunidad. Este sábado pues tomaban posesión de su cargo los distintos alcaldes, nuevos alcaldes. Ahí estamos viendo a Conrado Escobar. Podemos decir que el Partido Popular pues ha tomado la mayoría de las cabeceras de comarca, por no decir casi todas, y también diferentes municipios, en algunos en minoría. Eso sí que hay que decirlo, pero ¿qué os ha parecido ese vuelco de color, el color azul? Y luego vamos concretamente con el gobierno de Conrado Escobar. Conrado, te podemos coger ahora los diferentes. Ana, ¿qué te parece? Pensaba que íbamos a escuchar algo más. Bueno, a mí me parece que ha sido un vuelco total, ha sido, no sé si es cambio de ciclo, no sé cómo lo analizaréis vosotros, ha sido un vuelco total. Yo de entrada quiero decir que me encanta la normalidad en La Rioja, en la mayoría de los sitios con los que se ha producido el cambio de poder, el sistema ha funcionado
Y ese vuelco total yo creo que ha tenido varios factores. Yo no sé si en la campaña de las municipales, quiero decir, en la campaña de las municipales sí que sé que no nos centramos en lo que es nuestra calle, nuestro barrio, nuestra hacienda, sino que hablamos de temas nacionales, hablamos de derogar el sanchismo, que yo no sé bien lo que es, hablamos de derogar a un presidente Ocupa. A mí me congratula que en estos momentos cada uno de los concejales y alcaldes y alcaldesas que han tomado posesión de sus cargos no son ocupas de esos cargos, tienen sus cargos legítimamente recogidos porque así lo han votado los ciudadanos, igual que ha ocurrido con el caso de las elecciones generales y ocurrirá, supongo, el día 23. Y sí que creo que en este vuelco total y este cambio de ciclo, que parece que es lo que viene, no influyeron tanto los temas de la campaña electoral anterior que nos ocupaba para llevarnos a estos cambios, sino que han influido factores en los que la parte derecha ha hecho un discurso que mucha parte de la ciudadanía ha comprado y hemos votado mucho más con el sentimiento que con la practicidad de lo que queremos pedir a nuestros gobernantes, en este caso en nuestro ayuntamiento o en nuestra comunidad autónoma. Uh-huh. Yo coincido con el análisis que hace Ana, y que de hecho además aquí lo debatimos el día de las elecciones. Creo que ha habido como varias claves: el aumento de la participación en el espacio de derecha y ultraderecha, lo que se comentaba de cómo la campaña estaba marcada pues por Pedro Sánchez, por Bildu, por ETA, y en clave ya aquí regional y municipal, las disputas que ha habido en el PSOE en el Partido Socialista a nivel regional, la intensificación electoral que ha habido en Logroño respecto a lo que ha sido el significado de calles abiertas, la pésima imagen que se ha trasladado desde la Consejería de Podemos y concretamente desde Raquel Romero, y luego cómo el Partido Popular ha aglutinado una gran, evidentemente ha habido un trasvase de votos muy grande de Ciudadanos. Y de otros espacios que ha ido a parar el Partido Popular, que seguramente los resultados hayan sido mejor de las previsiones que ellos tendrían. Y eso pues se traduce en un mapa de ayuntamientos a nivel regional, donde el Partido Popular tiene 109 ayuntamientos, el Partido Socialista tiene 47, por La Rioja 5, 2 el Partido Riojano España Vaciada, 1 la coalición Soy Izquierda Unida y 10 de coaliciones a nivel independientes. 109 municipios con el 80% de la población. Eso es. Es que más solo allá 6 ayuntamientos más, pero claro, está Logroño, las cabeceras de comarca. Eso es. Y es que más allá de los números está la importancia de todos los lugares, porque prácticamente son todas las cabeceras de comarca salvo Arnedo y Torrecilla. Y sí que, hacer un pequeño inciso, creo que seguimos teniendo un problema con la igualdad real, porque de esos 174 municipios, únicamente 32 van a estar 32 únicamente van a ser de mujeres que van a estar ocupando el cargo de alcaldesa, y creo que todavía queda mucho camino por recorrer para una igualdad real. Fíjate, estás aquí sentado hoy, pero a nivel político creo que da mucho por hacer. Sí, hay mucho por hacer. Bueno, aquí hay que decir también que Vox no ha tenido a lo mejor tanta importancia, o ha pasado de 1 a 10 concejales, dos de ellos en el Ayuntamiento de Logroño, otros dos en el de Calahorra, ayuntamientos grandes. Parecía que iba a ser vital, ¿no?, para la formación de gobiernos, y parece que está pasando un poco diluido, ¿no? Bueno, yo creo que el cambio que se ha dado, sin ser una experta política, yo desde mi punto de vista creo que estas elecciones han tenido un tinte nacional. Para mí ha sido fundamental la trayectoria a la que nos ha sometido Sánchez a los españoles, abriéndoles la mano a Podemos, los que gran parte de los ciudadanos estábamos hartos, y no del gobierno socialista. Yo entiendo que la alternancia política en un país es fundamental, todas las ideas aportan y todas las ideas construyen un país. Pero claro, ya lo que ha sucedido con Podemos, con la ministra Montero, que gracias y menos mal que se va, ya los ciudadanos no lo soportamos. No soportamos eso, que los violadores estén en la calle, que haya un ataque a las ideas, que no se pueda hablar. Yo en muchas ocasiones he tenido compañeros de otro pensamiento, que dicen: es que no puedes hablar, si no hablas el lenguaje que utiliza Podemos parece que eres una persona extraña, o que no eres español, o que te tachan con otra serie de palabras que es que no forman parte de mi vocabulario ni de mi vida.
Entonces, es que ha sido una situación en la que los ciudadanos que podemos votar en un momento dado, derecha, izquierda, dependiendo del momento, si eres más joven o más estable, o si en un momento decides o ves un partido pues, que está muy bien formado en la derecha o en la izquierda, pues nos hemos sentido realmente muy excluidos por ese... Y somos ciudadanos españoles que trabajamos, que queremos construir un país de bien en donde todos tenemos acogida, la escuela pública, magnífica, la escuela concertada, la escuela privada, la sanidad pública que sea excelente, yo trabajo ahí, que haya también sanidad privada, no sé, donde todos realmente, y no sea un postureo, tengamos acogida. Y los que no pensamos como esa izquierda extrema, pues no tengamos esa acogida. Yo creo que las elecciones municipales en toda España se han hecho así, donde ciudadanos normales, en un momento dado podemos votar derecha e izquierda, nos hemos visto... Nos ha agotado entonces eso lo que estamos diciendo, es, ¿no? Un poco es, lo que decíais, sí, ¿no? A nivel nacional, de sí, autonómico, donde ¿no? estábamos ya sinceramente hartos de la deriva que nos ha llevado Sánchez concretamente. Bueno, nos quedan nada, unos minutos, pero para quiero ti. Que hablemos del gobierno de Conrado Escobar. ¿Qué os ha parecido esas seis áreas? A ver si podemos, ahí estamos viendo a los 14 concejales. Y son seis áreas, como decimos, aquí lo estamos viendo. Leonor González Menorca va a presidir el pleno, se queda con las relaciones institucionales y también con el área de economía, ¿no? Miguel Sainz es una macroconcejalía porque va a llevar la promoción de la ciudad, es decir, el comercio, pero va a llevar también cultura, turismo, ¿qué más? Deportes, etcétera, etcétera. La portavocía para Celia Sant, rápidamente, ¿qué os ha parecido esta distribución del gobierno? Brevemente. Adana. Pues yo, independientemente de la distribución, que supongo que cada uno organiza, esto es como un gobierno, cada uno lo organiza para funcionar como mejor le parece, sí que espero pues, actuaciones, y espero actuaciones inmediatas. Pues yo le preguntaría a Conrado si va a revertir el tema de las peatonales, qué va a pasar con Bosonit, qué va a pasar con los impuestos que iba a rebajar. Entonces, yo, si eso supone una mejor organización de lo que es el funcionamiento del ayuntamiento, sí que me llama la atención pues, macroconcejalías que tienen demasiadas competencias, pero supongo que habrán organizado cómo se las distribuyen, no lo sé. Dos cosas muy breves. Bueno, en primer lugar, difiero del análisis que ha hecho Rosa brevemente. Entiendo que ha habido, y por eso han penalizado, evidentemente, los votos a Podemos por los errores propios, pero también por los acosos ajenos que han sufrido, pero también hay que reconocer los avances que ha habido en materia de igualdad y en materia de feminismo. Y respecto a la composición del ayuntamiento, me llama mucho la atención la composición que ha habido, sobre todo la figura que va a jugar Miguel Sainz, porque me parece enorme. Me parece una cantidad de... Bueno, tú has estado en el ayuntamiento, sí, ¿sabes sí. de qué estás hablando? Yo, además, a Miguel, que anteriormente era portavoz de gobierno y concejal de Interior y Festejos, que ya era mucho, no sé cómo se ha distribuido el tiempo, pero bueno, suerte al gobierno y todo lo mejor para Logroño. Así es. Bueno, no sé si os ha pillado la lluvia. ¿Os ha pillado la lluvia? Sí. Bueno, ahora venir no llovía, pero bueno, es verdad pero que... Pero la tormenta de esta tarde, ¿no? Tremendo. Tú, Ana, con sí, ¿no? Con algún granizo considerable, sí, que venía con agua. Dicen los agricultores que eso no es tan malo, pero era considerable el tamaño. Bueno, le están bastante mejor los pantanos. Vamos a ver a Seventina, nos vamos a ir con ella, que algo tiene que contarnos de estas tormentas. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Que está cayendo! ¡Antonio! ¡Ya voy a casa! ¡Ah! ¡Voy calada! ¡Ah! 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 ¡Por Dios de mi vida! ¡Si vengo calada! ¿Esto qué es? ¡Que es un día te asas! ¡Otro día estamos así! ¡Pero qué tormenta es esta! ¡Si parece el fin del mundo! Iba por la calle y me ha parecido ver el arca de Noé. Estaba yo refugiada en un portal. Digo, ¡Noé! ¡Noé, sálvame! No era Noé. Era un camionero con barba que estaba intentando arrancar ahí. El cacharro no arrancaba ni para atrás.
¡Qué horror! ¡Qué oscuridad! ¡Qué feo todo! Y con el miedo que le tengo yo a los rayos, ¡y a los truenos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Míralo! 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 ¡Si es que no se puede estar! ¡Vamos! ¡Ni en casa! Te digo una cosa, yo así no salgo, ni a comprar el pan. No compro y se acabó. Voy tirando con los 4 huevos y los 2 yogures que tengo en la nevera. Y mira, Prau, eso que me ahorro. Ay, mira, oye, buena estrategia para no gastar. Eso sí, si diluvia no sales. Si no sales, no gastas. Ahora que está todo tan caro, lo mejor es no salir de casa. Voy, mira, pero igual no es tan mala medida. A ver si va a ser esto cosa de los del PP. Los del PP han ganado ahora. A ver si va a ser esto cosa de ellos. Y han hecho, no sé... Igual esta es la estrategia. Como han llegado con fuerza, puede ser, ¿no? Un momento. ¿Pero qué viene por ahí? ¿Pero qué viene por ahí? ¡Ay, por favor! ¡Ah! ¡Pero si es capellán! ¡Dios mío de mi vida! ¡Gonzalo Huracán! Digo, capellán, el artífice de la tormenta. Ya decía yo, ¡ay, capellán! Oye, majo, pues te has pasado, Te has pasado, ya vale. Que sí, que el Andreu tendría sus cosillas, como todos. Pero esto, esta tormenta... ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¡Que también está el Andreu! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Ostras! Y viene cabreada, Está aquí de venganza. ¡Antonio! ¡Cierra las ventanas! ¡Que hay movida! ¡Cierra! Bueno, vaya lectura que nos hace Seventina. Pues así va a estar, parece, todo el verano, Así que... Bueno, esperemos que el tiempo, que las tormentas amainen. Eso es. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Como siempre, buenas noches. Y ya les dejamos ahora ya con los deportes. Adiós, buenas noches.